El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. También amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Seguimos firme impulsando la educación. Seguimos. Un ambiente de alegría, emoción, agradecimiento, compañerismo, interculturalidad y comunitariedad se vivió durante la celebración del 25 aniversario de la Huracán, realizada en el recinto universitario Bilwi, con la presencia de invitados especiales de Europa, América Latina y el Caribe y representaciones locales, regionales y nacionales. La celebración dio inicio con una ceremonia espiritual andina que representa las cosmovisiones y culturas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de toda Abyayala, continuando con las palabras de bienvenida a cargo del Dr. Enrique Cordón, vicerrector del recinto Bilwi, continuando con conferencias magistrales a cargo de la doctora Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades CNU, quien abordó el tema de las universidades comunitarias y su aporte a la visión holística del CNU y a la construcción del desarrollo con identidad del país. Huracán, que hija de la autonomía, y para nosotros es muy importante como consejo porque las universidades comunitarias e interculturales son miembros del Consejo Nacional de Universidades, y desde estas universidades se ha aportado mucho al desarrollo de la región caribeña, pero también al desarrollo de Nicaragua a través de la formación de profesionales, a través de las investigaciones que se hacen, a través del trabajo con y desde la comunidad. Asimismo, durante estas ponencias se contó con la participación del maestro Luis Fernando Sarango, en representación de la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abyayala Ruicay, quien expuso sobre la educación que soñamos y aspiramos en Abyayala, seguido por el maestro Carlos Alemán, coordinador del Gobierno Regional Autónoma del Costa Caribe Norte, compartiendo sobre el papel de las universidades comunitarias interculturales en el fortalecimiento de la autonomía en el Caribe Norte, finalizando las conferencias con la participación de la rectora magnífica de Huracán, doctora Alta Hooker Blanford, quien hizo un recorrido por los procesos vividos a lo largo de 25 años aportando al buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, además de agradecer a quienes han sido parte de este recorrido que se ha realizado tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Finalmente, se realizaron paneles y mesas temáticas, con la entrega de reconocimientos de Huracán a colaboradores, hermanos y amigos, así como reconocimientos por parte de entidades, amistades, compañeros y hermanos hacia Huracán, como parte de su agradecimiento a la Universidad Comunitaria Intercultural por su aporte a la Costa Caribe, Latinoamérica y Europa.